las otras Minervas de la ciudad de Guadalajara. Tequila, mariachi, tortas ahogadas, un clima cálido y gente buena que en su mayoría sale a luchar día a día por un porvenir mejor. Esto y más es la Perla de Occidente, una de las tres ciudades más importantes de la República Mexicana. Conocida también por sus bellas edificaciones, algunas coloniales, otras de origen extranjero y otras más modernas y actuales. Pero sin duda alguna, la más representativa y la que cualquier visitante en la región quiere conocer es la famosa Minerva. Este es un monumento representativo no solo de la ciudad, sino del estado de Jalisco. La fuente está adornada con una estatua de la diosa romana Minerva, obra del escultor Joaquín Arias, e inaugurada en el año de 1956 durante el mandato del gobernador Agustín Yáñez, y de aproximadamente 8 metros de altura. En sus muros hay grabadas dos leyendas. Por el lado frontal, justicia, sabiduría y fortaleza custodian a esta leal ciudad. Por el lado posterior, a la gloria de Guadalajara. Durante mucho tiempo, la Minerva ha sido la representación de la justicia y la fortaleza en la ciudad, pero desde hace un par de años ya no es así, pues aunque pocos lo saben, Guadalajara cuenta con otras dos Minervas que la custodian. Fueron creadas por el artista Francisco Orozco y forman parte de su proyecto denominado Las Otras Minervas, Las Derrotadas. Este joven realizó estos diseños como parte de la maestría en educación y expresión para las artes en la Universidad de Guadalajara. Cabe mencionar que estas figuras no se encuentran en ninguna glorieta, ni tampoco son de metal o tienen un aspecto tan imponente como la de la glorieta. Ambas fueron creadas a mano con fibra de vidrio y resina. Miden entre 1,20 y 160 centímetros y no tienen extremidades. Ambas tienen en su cuerpo un corte diagonal que representa la vialidad que divide a la sociedad tapatía, la calzada Independencia. Se encuentran sobre dos pedestales abandonados en un camellón de la avenida Dr. R. Michel, una de ellas frente al ingreso al Parque González Gallo y la otra frente a las instalaciones del CIAPA. En un principio, el artista pensó en dejarlas ahí por 3 o 6 meses, pero siempre ha existido la posibilidad de ampliar el permiso para que sigan ahí. El mismo autor de la obra sabe que no serán eternas por el tipo de material en que están hechas, pues el paso del tiempo no perdona a nadie. Actualmente, la segunda Minerva que estaba instalada enfrente del Parque González Gallo ya no existe, y es que refieren un choque se llevó parte de esta obra de arte, de la cual solo quedan fotografías. ¿Y tú sabías de la existencia de las otras Minervas? ¿Las has visto alguna vez o las llegaste a ver a tu paso por la ciudad? Comenta y comparte con nosotros. Queremos conocer tu opinión. Con la colaboración de Abraham Mendoza, para Misterios de Guardia Nocturna, Juan Carlos Magno.